En otro aterrador video de Dark Ghost Paranormal, Dennis se aventura en una casa embrujada del siglo XVIII, situada en un antiguo pueblo que guarda oscuros secretos. Mientras explora los pasillos sombríos de la vivienda, Dennis descubre un misterioso y antiguo espejo que parece contener algo más que su propio reflejo. Con su cámara en mano, el investigador busca cualquier signo de actividad paranormal. Es entonces que, dirigiendo una pregunta directamente a la posible entidad que habita el lugar, pregunta en voz alta si alguien puede oírlo y solicita una señal sin pensar que lo que obtendría como respuesta sería algo mucho peor a lo imaginado. Atento. Дай мне знак, если ты меня слышишь. En un instante inquietante, un rasguño comienza a formarse en el cristal, dibujando lo que parece ser una extraña cruz y, entonces, algo más se haría oír. En ese preciso momento, un misterioso golpe resuena a sus espaldas, dejándole saber a Dennis que no se encuentra solo. No conforme con ello, algo aún más siniestro sucede a continuación, desatando por completo el pánico. Dennis es repentinamente levantado por los aires, como si una fuerza invisible lo estuviera sujetando por la garganta. El tiempo parece eterno mientras se debate en el aire, hasta que finalmente es dejado caer súbitamente al suelo. ¿Qué fuerzas oscuras se esconden tras este aterrador espejo del pasado y qué significado podría tener el grabado en el cristal? Déjame saber lo que piensas en los comentarios. Дай мне знак, если ты меня слышишь. Video compartido por para_noid_normal ha dejado a todos estremecidos. En el material subido a las redes, el pastor de una iglesia en Estados Unidos se encontraba grabando un mensaje especial para sus feligreses, convocándolos a la misa dominical, cuando de pronto se ve envuelto en una serie de eventos sin precedentes. Atención. Pleasure just to announce that we this Sunday will be open. Three times that podium back there has fallen over. Mientras hablaba a la cámara, un atril se desploma al fondo sin explicación aparente. El hombre, quien no parece del todo inquieto por el suceso, pronto explica que aquello había estado ocurriendo varias veces seguidas. En un intento por captar el fenómeno de frente, esto es lo que consigue documentar. It's kind of like... No air conditioning. It's these things. They're off. I don't know. So I'm just gonna sit here and watch it for a little bit. And that thing's moving. That has nothing else. There's no breeze.
una bandera estadounidense colocada a un costado del atril, comenzó a sacudirse de manera inexplicable, como si una presencia invisible estuviera tratando de llamar la atención. A día de hoy, no hay algo que explique con claridad qué ocurrió aquel día. ¿Qué mensaje o advertencia crees que podría estar tratando de transmitir esta entidad desconocida? Pleasure just to announce that we this Sunday will be open. It's kind of like no air conditioning. It's these things, they're off. I don't know. En el canal de YouTube We Do Crazy Things, un intrépido explorador vivió una escalofriante experiencia durante una transmisión en vivo, mientras se aventuraba en el interior de un antiguo edificio abandonado. Lo que comenzó como una emocionante exploración urbana, se convirtió en una experiencia terrorífica, cuando una presencia inexplicable se hizo presente en el sótano del lugar. A pesar de la escasa conexión a internet, el valiente protagonista de este video logró mantenerse en contacto con sus seguidores en tiempo real, mientras documentaba los extraños sonidos y sucesos que lo inquietaban desde su llegada al edificio. En un momento puntual, en medio de la conversación con el chat, algo perturbador atrajo la atención de los espectadores de inmediato. Presta atención. No, witajcie na live. Jak mówiłem, jestem tutaj sam. Internet słaby, bo jestem w podziemiu. Czasami tutaj płata figle w takich miejscach, więc mam nadzieję, że będzie w porządku. Czasami wydaje nam się, że słychać jakieś dziwne dźwięki, tak? Jakieś odgłosy, więc oby było dobrze. Tak. Wy co robicie? Boję tak samo chodzić. No, jest trochę strasznie. Ale wiecie, dajemy radę. Tak, jestem sam. Jestem całkowicie sam. No i zobaczymy, jak będzie, tak? Trzecie, nie widzę. Dasz radę. No, postaram się. Una misteriosa figura se dejó ver por un breve instante, observando desde las sombras. Intrigado y asustado, el joven decide adentrarse más en el edificio para investigar el origen de la inquietante presencia. Sin embargo, sus temores se confirmarían cuando, al intentar salir del lugar, aquella aterradora presencia volvería a manifestarse. Ej, tam ktoś był. Kurwa, ktoś był. Ja pierdzielę. El susto es tal que no puede hacer más que huir de allí sin mirar atrás. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? Słychać jakieś dziwne dźwięki, tak? Jakieś odgłosy, więc oby było dobrze. Tak. Co robicie? Boję tak samo chodzić. No. El canal de YouTube japonés Takeuchi Kamera ha visitado un reconocido abandono, rumoreado de estar embrujado debido a las siniestras historias que en él tuvieron lugar. Ubicado en la prefectura de Tochigi, este sitio, que alguna vez fungió como un gran hospital, hoy se encuentra abandonado, aunque, a la vez, repleto de historias macabras que lo han marcado a lo largo de los años. Los rumores afirman que allí se han llevado a cabo numerosos experimentos ilegales durante el tiempo en el que el hospital se mantuvo en actividad. Actualmente, se dice que las almas de las personas que han perdido la vida de formas inenarrables deambulan por las instalaciones en ruinas. Al llegar, Takeuchi de inmediato instala su equipo de cámaras, esperando registrar algún tipo de actividad fuera de este mundo. Durante la noche, ningún fenómeno extraño se hace notar. Sin embargo, en algún punto,
Un experimento parece salir mal, y entonces, lo inesperado ocurre. Uno a uno los globos comienzan a explotar, dejando abierta una puerta a la posibilidad real de que el responsable fuera el espíritu del niño que Takeuchi menciona durante la filmación. Aquel niño, a menudo, dicen que ha sido visto en el edificio, por lo que no sería extraño que estuviera participando de las travesuras registradas en este material. ¿Podría tratarse de una auténtica manifestación paranormal? Tú decides. Hasta acá. Antes de continuar, te reto me dejes un me gusta, compartas en tu perfil y te suscribas a este canal. Comparto mi vida personal en mi Instagram, solo los verdaderos seguidores me siguen. El youtuber TTTGFinPrintTT ha vivido una experiencia escalofriante mientras se encontraba pasando una noche en el famoso Stanley Hotel. El Stanley Hotel es un histórico y famoso hotel situado en Estes Park, Colorado, Estados Unidos. Fue construido en 1909 y con el tiempo ha ganado gran fama debido a su rica historia de sucesos paranormales y avistamientos de fantasmas. Mientras el youtuber se encuentra haciendo una reseña histórica del lugar en uno de los cuartos más embrujados del hotel, algo imprevisto sucede a sus espaldas. Come and stayed in this very room twice, and those are some of their most watched videos because of the crazy things that have happened in here. Aunque ese movimiento es sutil, puede apreciarse claramente el instante en el que la puerta se abre lentamente ante la cámara.
And there's nothing in here. Al aproximarse a la puerta y abrirla, todo lo que se revela al otro lado es un armario completamente vacío. ¿Fue solo una coincidencia o había algo más en juego? Dada la larga lista de fenómenos paranormales avistados en el hotel, no sería extraño pensar que alguna entidad pudo haber estado acechando en ese momento. ¿Y tú, serías capaz de pasar una noche allí? ¿Hide? And there's nothing in here. Tengo un reto para ti. ¿Qué tal si dejas tu like y comentario? Te daré triple corazón si lo haces. Añádeme a tus redes sociales favoritas como TikTok, Facebook e Instagram. Subo contenido todas las noches que te perturbarán. Recomiendo compartir este video. Pues comúnmente quien no lo hace suele tener pesadillas esta noche. Si eres capaz de ver hasta el final, comenta el emote de un fantasmita. Yo soy Goku y que el miedo te acompañe.